Vale, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su canal Login. En esta oportunidad nos encontramos con este Goncrocher y estamos aquí porque vamos a mostrarles cómo se evolucionan los Errtels a Master y los pentagramas a Master. Lo primero que deben saber es que en el caso de los Errtels pueden evolucionarse a tres tipos de Errtel. Los que se convierten, los Errtels normales, si es rank 1 se convierte en un Errtel normal, si es rank 2 se convierte en un Errtel rare o raro, y si es rank 3 se convierte en un Errtel unique o único. ¿Okay? Entonces, los normales de rank 1 en este caso sería rank 2, y existe una posibilidad de que cuando estemos haciendo el Errtel no se queme, y es que cuando está rank 2 tenga al menos la opción en más 3. ¿Okay? Eso evitará que se queme. Cuando son rank 3 automáticamente ya no se quema el Errtel, se crea de una vez el Errtel unique, pero obviamente las opciones que te da sí son un poco más aleatorias. Existen dos tipos de Errtel Master, digamos, en opciones. Están los Determination, que se caracterizan más por tener daño elemental, y están los Passion, que se caracterizan más por la defensa elemental. Así que bueno, ya yo hice la evolución de uno de los Errtels, así que vamos con el segundo. Ok, lo primero que venimos es a nuestro NPC Admiel, puede ser acá en Archeron o puede ser en Eveland. Aquí vamos a hablar con él y nos vamos a ir a la opción de Mastery Errtel Upgrade. Ok, debemos tomar en cuenta que necesitamos un Errtel, dependiendo del que vayas a hacer. Mínimo puede ser un Errtel rank 1, pero obviamente para que no se te queme lo ideal es que pueda ser opción más 7. ¿Okay? Y para que te pueda servir o tener mejores opciones. Y necesitamos un Errtel Emblem, 30 Souls, 30 Bless y 10 Creation. Esto obviamente nos va a dar un Errtel. Es importante que sepas que este ítem, el Errtel Emblem, lo puedes conseguir en Eveland, ¿okay? En el Prince James. Estos ítems se compran con root y te cuestan 20.000 roots cada uno. Ahora, como está activo el evento de las Ribbon Box, estas te pueden dar uno de estos Errtel Emblem. De hecho, estos me salieron acá en estas cajitas, por eso es que estoy aprovechando para grabar este video. Así que bueno, vamos entonces a combinar. Estamos buscando que sean Passion, para que necesitamos que sean defensivos, así que aquí vamos y listo. Aquí ya se creó el Errtel, no lo quiero ver todavía. Y vamos a ver qué opción trae. Determination. Justamente no es el que estaba buscando, pero bueno, no importa, se puede tradear. Como pueden ver, tiene también un level. Este level lo podemos subir acá donde dice Mastery Errtel Level Up. Ok, cuando nosotros los colocamos, obviamente nos va a pedir que tengamos Elemental Room, y puedes utilizar Elemental Talisman of Luck si no quieres que falle. Lo puedes subir a más 1. Fíjense cómo se coloca allí la opción un level, que sería el que nos saldría. Mejoran las opciones. Aquí cuando está más 0 tiene 93 de daño de elemental attacking crest y 368 de daño contra el elemento agua. Y cuando lo subimos de nivel tiene 96 de elemento attacking crest y 384 en contra del elemento agua. Algo que es bastante peculiar es que él va a, digamos, ser fuerte contra el mismo elemento que es el Errtel. ¿Okay? No es como los Errtels normales, que es el Errtel es el fuerte contra otro elemento en particular en el caso de los Water contra Fire. No, en este caso siempre va a ser contra el mismo elemento. Y los pentagramas Master pueden utilizar cualquier tipo de elemento, ¿okay? No discrimina en el tipo de elemento, ¿okay? Ahora vamos a hacer un pentagrama Master. Lo primero que deben saber es que para hacer un pentagrama Master necesitan tener un pentagrama que sea más 11, ¿ok? Puede ser un Stronghold, puede ser un Kundum Magnet Blade, pueden ser cualquier pentagrama, digamos, de nivel 2 en adelante, pero que sea mínimo más 11. Cuando es más 11 nos da cierto porcentaje de success rate. Y si es más 15, obviamente no se... digamos que no falla, ¿ok? Se evoluciona. Aquí vamos a hacer un intento. Para este se necesita un Pentagram Emblem o un emblema de pentagrama. Lo puedes comprar también en el Prince James, en Eveland, y te cuesta aproximadamente 30.000 roots, si no me equivoco. Si no, aprovechas ahora con el evento de la Ribbon Box, que también está saliendo. De hecho, este también me salió a mí, ¿ok? Aquí tengo un Lemuria. Se convierte en un Brilliant orb. De hecho, hay tres tipos o dos tipos de pentagramas Master. Uno es el Brilliant orb y el otro es el ya se me fue el nombre, pero ya se lo voy a indicar específicamente, ¿ok? Nos venimos igual a la Admiel o al NPC Master y nos venimos a Master y Pentagram Upgrade. Colocamos nuestro pentagrama. Fíjense que cuando es más 11 nos da un 80% de probabilidades. Necesitamos 30 souls, 30 bless y 10 creation. Colocamos nuestra Errtel o Pentagram Emblem. Aquí no podemos utilizar Elemental Talisman of Luck o Elemental Talisman of Assemble. Así que bueno, vamos a intentar con toda la fe. Y aquí vamos. Bien, salió perfecto. Y aquí tenemos nuestro nuevo pentagrama. Si se fijan, a diferencia de un Lemuria normal, nos aumenta la defensa base del pentagrama es de 315, cuando un Lemuria normal es de 249. Adicional, en la opción elemental de defensa y de ataque sí aumenta un poco, no tanto, pero por ejemplo un Lemuria normal da 180 de defensa y 230 de ataque en las opciones verdes, digamos, contra el elemento débil. En este caso da 266 de ataque y 216 de defensa, lo que nos aumenta la defensa. Ahora, es muy importante que sepas que necesitas tener level 800 y aparte tener la quest de nivel 800 para poder utilizar este pentagrama. No lo vas a poder utilizar si eres menos de 800. Este personaje es 798, por eso no lo puedo utilizar, ¿ok? Sin embargo, lo tendré aquí para utilizarlo dentro de poco. Ok, fíjense que yo tengo aquí mi Errtel, que es tierra. Y ya yo lo tengo con el Earth Radiance. Es importante que sepas también que los Errtels Radiance no se evolucionan, así que se ocupan los mismos y puedes colocarle el elemento que quieras, ¿ya? Ahora, el Blessing, como es el que yo voy a ocupar, fíjense que yo lo tomo y lo coloco y no me presenta ningún tipo de... o sea, no me va a decir nada. Este ya yo lo tengo más 9, fíjense toda la defensa que aumenta de 216 a 243 y aparte de 315 a 342, ¿ok? Por ejemplo, el pentagrama ARP, que es un pentagrama ofensivo o de daño, cuando lo evoluciona se convierte en este mismo Brilliant Orb. Y fíjense que aquí nos da defensa mayormente y solamente un 5% de daño. Pero adicional también se le agrega la opción de critical damage rate en 25%, ¿okay? Eso para que lo tomen en cuenta. Pero siempre que evoluciones a Master sea un Kundum Magnet Blade, un ARP, un Lyra, un Lemuria, se va a convertir en este pentagrama. ¿Okay? Vamos entonces a colocarle el Errtel Water. Aquí pregunta si quieres equiparlo y le decimos ok, y nos equipa el Errtel y nos agrega la defensa que queríamos. Ahora, ¿qué pasa si yo le coloco este Errtel? Fíjense lo que pasa. Cuando yo se lo coloco, él me lo va a colocar, o sea, me lo va a agregar, pero en teoría no me va a activar las opciones elementales. ¿Cuáles opciones? Las opciones que tienen los mismos Errtels. Fíjense, porque uno es Determination y otro es Passion, así que no me activa en ninguna de las opciones. En todo caso, lo que tenemos que hacer es completar los dos o las cuatro del mismo tipo. Yo recomiendo los Determination para PvP y los Passion para PvM, así que ya ustedes lo pueden combinar o hacer de la forma que ustedes quieran. Yo por lo pronto así, o de esta forma, me activa una de las opciones del pentagrama, así que me aumenta la defensa a un 5%. Y fíjense aquí cómo va a ser mi defensa ahora en contra, por ejemplo, del elemento débil, que es tierra. Me da 1130 me da 995 de defensa. Ahora, esta es la defensa que solamente me da el pentagrama, ¿ok? En total, la defensa que yo tengo elemental utilizando el pentagrama es de 1635 contra el elemento water, o el elemento más débil, que sería tierra. Ok, anteriormente tenía como 1200, algo así. Bien chicos, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse si no se han suscrito. Si ya están suscritos, entonces denle like si les gustó el contenido, y si no les gustó, igual denle like, malditos. No olviden agregar o suscribirse a todas nuestras plataformas digitales, a nuestras redes sociales, grupo de WhatsApp, entre otras cosas que lo van a tener en la descripción de este video. Así que bueno, ya nos veremos en una nueva oportunidad, y con esto nos desbloqueamos.